secreto del Alcorcón azul? Yo creo que secreto no hay. Una de las claves fue el grupo de amigos que había en ese vestuario y que en algunos casos todavía se mantiene. La humildad y la ilusión con lo que lo afrontamos y el afrontarlo como un partido para disfrutar. En ningún momento dentro del vestuario se planteó la posibilidad de ganar al Madrid. Pues para mí fue después del partido, cuando entramos al vestuario, la cara de ese vestuario, de todos los jugadores, del cuerpo técnico, de los trabajadores del club, de felicidad. Yo me quedo con la cara de asombro de los niños cuando acabó el partido y todos los niños se nos acercaron, parecía que habíamos ganado la Copa de Europa. Yo creo que esa ilusión que mostró sobre todo la gente es una cosa que no se puede olvidar. Sé que hubo jugadores del Madrid que después del partido felicitaron por el partido, porque la verdad es que nos salió todo y hasta ellos mismos se sorprendieron. Nos sorprendió a todos esa repercusión que tuvo, sobre todo al día siguiente en el entrenamiento, que estaba lleno de periodistas. Todo. Yo creo que ese partido será difícil que se vuelva a repetir, no el Fuenlabrada, sino cualquier club de segunda B. Creo que eso es muy difícil, coincidieron muchas cosas y se pudo dar ese partido. Será muy difícil que se dé. Yo creo que este equipo está preparado para conseguir lo que se consiguió aquel año, que fue el ascenso, y que ojalá se consiga este año. ¿Y que se puede repetir una noche mágica como aquel día? Pues se puede repetir. Yo creo que es muy difícil, se tienen que dar muchas circunstancias, pero bueno, por soñar todo es posible. Hombre, pues yo sueño una eliminatoria en la que compitamos, lógicamente, en el que demuestre el potencial de este equipo, que tiene y mucho, y en el que compitamos de tú a un equipo de primera división. Yo me quedo con que compitamos y ver a la gente feliz ese día en Fuenlabrada, que yo creo que esta ciudad y este club se merecía un día histórico como el que vamos a tener aquí ese jueves. Que si conseguimos disfrutar, vamos a conseguir hacer un buen partido, ponerle las cosas lo más difíciles posibles al Real Madrid, y con eso yo creo que todos estaremos contentos. Pues este Fuenlabrada es trabajo, es mucho trabajo desde que empezó el primer día de la pretemporada y tiene las cosas muy claras de cuál es el objetivo y va a luchar y va a trabajar sobre todo para conseguirlo. Bueno, sería injusto, yo creo que Rubén Sana es el mejor jugador para meter el líos al Madrid, que ya lo ha hecho una vez y a lo mejor puede dar alguna clave al compañero, no es broma. Yo creo que, como dice Rubén, es una plantilla muy amplia y cualquier jugador... cualquier jugador que salga a estos partidos, yo creo que va a ser una sorpresa para la gente que no los conozca, porque hay una gran plantilla este año. Hay muchos jugadores capaces de poner en problemas al Madrid y ojalá lo consigamos, pero bueno. Creo que el Real Madrid actual, la plantilla que tiene, el estado de confianza en el que está, es difícil quedarte solo con un jugador. Está claro que Cristiano con Messi está en un nivel superior de todos los futbolistas del mundo, pero bueno, hay jugadores muy importantes como Isco en la actualidad o Marco Asensio que están demostrando un gran nivel. Bueno, como dice Rubén, yo creo que Cristiano es el mejor goleador que hay en el mundo. Entonces, bueno, yo creo que destacar la gran plantilla que tiene. Al final, cualquiera que juegue es internacional. Lógicamente, este partido es muy bonito. Lógicamente, este partido, esta eliminatoria, es para disfrutar. Pero el objetivo y lo primordial para el club y para los jugadores va a ser el ascenso. Está claro, el ascenso. Yo creo que para que todo futbolista crezca, para que el club crezca, para que la ciudad se dé a conocer mucho más...